Claro, primer tiempo costó bastante, estuvimos motivando a los compañeros. Yo sé que no es nada fácil entrar desde el primer tiempo con un equipo que se viene a echar para atrás, y bueno, en el segundo tiempo se nos dio, y aquí claro, me llegó la segunda anotación. Como dije, mi compañero, no importa cómo entre, la cosa es que toque la red, y gracias a Dios se me dio la oportunidad, y a seguir trabajando por mi familia y por todo lo que me apoyan. Yo sé que es muy difícil ir perdiendo desde los primeros 10 minutos, pero yo sé que nosotros trabajamos contra la adversidad, y bueno, teníamos que estar nosotros enchuflados de ahí afuera para ayudar a nuestros compañeros adentro y ir a dar lo mejor, y gracias a Dios se nos dio la anotación. Y así yo sé que es un duelo directo, y nosotros teníamos que dar todo por el todo y llevarnos la victoria, porque eso nos favorece a nosotros para meternos ahí en los primeros lugares. Gracias a la afición de San Cristóbal, a la afición cubanera, que siempre nos apoyan ahí. Y este gol va dedicado para mi familia, para Dios, que Dios nos da la fortaleza y las energías para seguir luchando en lo que nosotros nos gusta. Y este gol también va dedicado para Nayansi, una persona muy especial para mí. Después ya, cuando la pelota había entrado, me di cuenta que había sido gol, y gracias a Dios sirve para sumar al equipo. Obviamente con un error ahí nos empiezan ganando el partido, pero gracias a Dios supimos manejar el encuentro y dar el golpe final que fueron ganar. O sea que gracias a Dios un buen resultado, ¿verdad? Y a toda esa afición que viene a apoyar, gracias.